Orense y por extensión Galicia entera acoge con los brazos bien abiertos esta 58ª edición de estos campeonatos de España bajo techo. Bienvenidas y bienvenidos. Señoras, señores, a punto de arrancar las series, la primera criba de los 60 va a competir la plusmarquista española, la sevillana Maribel Pérez. Concentración absoluta, casi sin respirar la sevillana, que va a intentar pues constatar su supremacía en la velocidad española. Y ahora ya preparándose en los tacos de salida Maribel Pérez, que va a correr, insistimos, por la calle 8. Está atravesando el mejor momento de forma de su vida, una de las estrellas de este campeonato de España. Vaya números presenta a nivel meeting, es la mejor de España. Ahora lo tiene que demostrar también en un campeonato. Plano lateral que nos conduce hasta la siempre sonriente sevillana Maribel Pérez. El 1 de marzo cumple 29 años. Trabaja 15 horas a la semana en una clínica de fisioterapia de Mairena del Aljarafe, tutelada por su tío Luis Rodríguez, que es su técnico desde hace muchísimos años, desde el año 2008. Aquí la pueden ver. Está atravesando un gran momento de forma, concentrada, ya con mucho oficio, en la calle 8, Maribel Pérez. Vamos a ver de lo que es capaz. Recuerden que en esa liga de clubs, Maribel consiguió el récord de España 7:20 por la calle 8, ¿eh? Sí. Y aquí repite, vamos a ver si esta casuística pues la sigue acompañando, y en la final, donde habrá más disputa, más igualdad, pues podemos ver otro récord de España. Está ahora en 7:20. Arranca Maribel, que ya coloca de forma vertical el cuerpo. Vean cómo le está luchando con Lara Gómez. Maribel se frena y acaba ganando con 7:39. Con lo cual, gastando las mínimas fuerzas posibles para pensar en las siguientes eliminatorias, sigue sumando, son ya 8 carreras, 7 victorias para ella. Maribel, si me permites la broma, no llegas bien, has hecho la peor marca de 2022 en Orense. Muy bien, ¿verdad? Sí, muy contenta, justo bromeaba con eso, con mi familia también, con el tema de las eliminatorias. ¡Ay, Maribel, que no va a correr 7:20 ahora! Muy contenta, porque, bueno, tenía muchas ganas de este campeonato, siempre lo disfruto mucho y venimos en un buen estado de forma, entonces creo que lo voy a disfrutar mucho más. La verdad que hay años y meses muy malos, pero tienen que venir esos años y esos meses malos para que luego llegue esto y disfrutes como lo estoy haciendo yo. Al final es mucho trabajo, es mucho sacrificio, pero siempre termina saliendo la recompensa más tarde, más temprano. No miro la marca, no me fijo en un tiempo, quiero dar mi mejor versión, quiero disfrutarlo al 100% y salir de aquí con la sensación del trabajo bien hecho y de que si por lo que sea fuera la última carrera, me voy de aquí satisfecha. La reina de la velocidad que ha podido ya este invierno, sí, con el histórico récord en 60 lisos de Sandra Mayer. Y en zona mixta, Sonia Molina Pradas, ganadora de la primera semi de los 60 con José María Rubí. ¿Y el oro es peleable? Maribel es la diosa a la que le rezo. No, si ella está en su mejor versión, no, vamos a ser honestos, si ella no tiene ningún percance, y ya le ruego a todos los astros que no lo haya, es imposible. Esta mañana la hemos visto correr en 38 haciendo un progresivo. Creo que está en un nivel ahora mismo para competir contra las mejores del mundo. Y ahora mismo nosotros lo que tenemos que hacer es observarla, aprender y disfrutar de su estado de forma. ¿Creéis que va a ir a hacer un trámite o a correr pensando en Belgrado esas dos carreras de victoria semifinal? Tiene luego la final, ¿eh? ¿Listas? Ahí van las 8 segundas semifinalistas. Maribel, que ya toma el mando de la carrera. ¡Qué fue forma de correr! ¡Qué forma de correr! ¡Wow! 7:18, récord de España en una semifinal. Récord de España, 7:18, pues. Que ha contestado ella esa pregunta, ¿no? 7:18 con una posible corrección a la baja, ¿eh? Es que ha arriesgado, ¿eh? 7:17. Récord de España para María Isabel Pérez. Su tercer récord de España en esta pista cubierta. Repetidme la marca, por favor.
7:17, Abad. Pues fíjate, la vigésima mejor marca mundial del año, con lo cual Maribel está tocando el cielo con las dos manos, ¿eh? Superlativa, Maribel Pérez. ¿Qué más puedo hacer en la final? Es que 7:17 en la semifinal, la carrera más rápida de la historia, nunca antes jamás una española había corrido tan rápido. Increíble. O sea, sabía que tenía que caer por la regularidad que llevábamos. Solo me faltaba eso, que la cabeza fluyera sola. Y bueno, qué mejor, tío. O sea, en una semifinal, un campeonato España, la pista está a reventar a dos semanas de un mundial. No sé qué decir, o sea, lo tengo que digerir todavía. La gente estaba muy contenta, sobre todo tus compañeros, tus rivales. Sí. Buah, eso me emociona todavía más. Porque al final aquí es verdad, es lo que tú dices, somos rivales, ¿no? Yo aquí me llevo amigas para toda una vida. Y ver su felicidad cuando yo hago algo, igual que cuando ellas hacen algo y yo soy la más feliz del mundo, es que eso es un regalo que te llevas a casa, mucho más que récords o medallas, ¿no? Lo que nos une en la pista. ¿Luego igual? ¿A por todas? A por todas. Esto no sé cómo me va a dejar para la final, pero a por todas, a intentar mejorarlo todavía un poquito más. Y ahora nos vamos a meter en la última carrera de lleno, los 60. Viene Maribel de conseguir récord de España con, cántamelo, Juan Carlos. 7:17. Hace de eso una hora más o menos. Vamos a ver lo que es capaz de hacer la sevillana. Cualquier cosa me espero, está lanzadísima. Una vez más, Maribel Pérez va a intentar rebajar su plusmarca nacional, esos 7:17. Bueno, todo abierto, pero evidentemente los focos centrados en la calle 3 con Maribel Pérez, con ese récord de España, 7:17. La competencia puede provocar, ¿por qué no? Otro, es que pedimos mucho, pero puede provocar otro récord de España. ¿O no? Bueno, ella ha dicho que va a salir a disfrutar. ¿Listas? Listas y acción, ahí sale muy bien Maribel Pérez, primera Maribel, atención al recta final de Maribel, 7:18, regular en sus cronos, impresionante, la campeona de España, la sevillana Maribel Pérez aquí en Ourense. Yo creo que va a igualar, yo creo que se va a corregir a 7:17, pero que, mira, de momento lo esperamos, 7:18 le dan oficioso. 7:16, nuevo récord de España. Está intocable, está imbatible, está de sueño, Maribel Pérez. Tremendo, 7:16, Maribel Pérez. Otro récord más. Es que sale como un auténtico misil. Está dando la vuelta de honor, no es para menos. Animada por el público. Campeona de España aquí en Ourense, viaja a Belgrado y lo que decía antes de la semifinal, Maribel tiene opciones de luchar inicialmente por ser semifinalista, Con esta marca y así, además que es que lo hace con cierta facilidad. Es que cada semana que pasa está mejor. Todos pensamos, ha hecho el récord de España, ¿qué va a ser de Maribel Pérez? Semana a semana, pues es que pues este es el resultado. Cada vez que lo hace mejor, yo creo que va a llegar muy motivada a ese campeonato del mundo, queda muy poco tiempo, ahora disfrutando con el público, ha puesto en pie este pabellón de Espourense. Estas son marcas ya de finalista mundial, 7:16, son una marcas de élite mundial, de top mundial, vamos. A ver si llega, por fin, a ver si llega. Llega, aquí la tenemos, en volandas nos la traen para celebrar otro récord de España más, Maribel. No me lo creo, yo no sé qué está pasando. Bueno, pues que has trabajado mucho, que eres muy buena. Es que justo antes de salir he hablado con mi tío y me ha dicho, Maribel, tenemos dentro de dos semanas el Mundial, no arriesgues, ve tranquila. Es que no me esperaba para nada siquiera, o sea, bajar otra vez el 20, no me lo esperaba. No sé qué decirte. No te he querido preguntar en todo el día por Belgrado, ¿dónde te ves? ¿Cuál es la meta? Hacer lo mismo que aquí. Quiero llegar en forma, quiero meterme en una semifinal. Sé que es muy difícil soñar con una final en un mundial, pero bueno, es un año posolímpico,
el aire libre es brutal de competiciones. Entonces, bueno, ¿por qué no soñarlo? Pero al final hay que ir carrera a carrera, competición a competición. El tartán al final siempre te pone en su sitio. Y lo único que quiero es, sobre todo, disfrutarlo y soñar allí. Felicidades, Maribel. De momento disfruta lo de hoy. La reina de la velocidad española que consigue otro récord de España más.